Buenos días. 34. Buenos días. Hola, Yair, ¿qué tal? Señor Efraín, buen día. Señora Inés, buenos días. Señor Efraín, ¿cuántos comisionados tenemos conectados? Bueno, ahorita que llegó Yair, tenemos 5. Quería confirmar si el señor Efraín nos está escuchando. Sí, pero la comunicación está defectuosa. Bueno, pero... Hay momentos que sale el aire y hay momentos que se escuchan y así. Bueno, será que darle una miradita a su computadora, señor Efraín. Pero bueno, lo importante es que esté ahí, pues. Correcto. La mayoría del material hoy va a ser visual. Tenemos bastante material para trabajar y por eso es que vamos a ver si ponemos todo el empeño para ver. El objetivo de hoy es alcanzar 2 acuerdos nacionales y verificar o finalizar 4 acuerdos que ya habían ido a la plataforma, que ya fueron sujeto de los comentarios de los ciudadanos. Lo vamos a revisar y entonces para poder finalizarlos. Así es que en la pantalla tienen la agenda del día de hoy. Me parece a mí, ahora revisando la agenda, que sería más provechoso si iniciamos, en lugar de ver lo de los acuerdos que se van a aprobar, veamos los forma retros, que en el punto 5 aquí, la revisión de los forma retros, para poder finalizar esos acuerdos. Y después entonces del descanso vemos lo que ya hemos anteriormente, porque con los formas retro es una temática un poco distinta y por eso quisiera que evacuáramos eso lo más pronto posible para después del receso. Entonces ya sabemos que vemos el tema de los acuerdos, que ya sabemos cómo es el tema de que se presenta el borrador, los comisionados opinan, se hacen las modificaciones y se acuerda. Entonces, esa es una modificación que estamos presentando para que los comisionados consideren. Entonces, si primero vemos el punto 5, o sea, ahorita estamos en recepción y verificación de participantes, ¿no? En la aprobación de la agenda. Vamos a hacer, obviamente, la revisión de lo que se trató en la última sesión de manera bastante rápida. Y entonces, después de la revisión, en lugar de ver los problemas y las propuestas para acordar las soluciones, revisamos los formas retro para finalizar los acuerdos que ya anteriormente han subido a la plataforma y después del receso entonces vemos las 2 propuestas, los 2 borradores que tenemos para alcanzar acuerdos en la sesión de hoy. Comisionados, que por favor emitan su opinión al respecto. Bueno, en este momento tenemos 5 comisionados. No sé si ya llegó la señora Virginia. Señora Elsa, ¿ya llegó o aún? No ha llegado todavía. Ok, entonces tenemos la dinámica que estás planteando. Okay, 5 okay. Comisionados, listo. Señora Inés, señora Itzel, señora Elsa, ¿estarían de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer la revisión de la sesión anterior y luego entonces vamos a verlo forma retro. Sí, les voy a pedir un poquito de paciencia nuevamente. Bueno, con la revisión sí sabemos cómo es el tema, pero ahora cuando revisemos la forma retro, vamos paso por paso. Okay, ¿me informan si ya en sus pantallas se ve lo que se trató en la última sesión? Sí, perfecto. Sí. Yair no lo tiene, la señora Itzel sí lo tiene. Ahorita entonces les va a estar apareciendo. En la sesión anterior trabajamos el tema de los privados de libertad. Recuerdan que hablamos de que la condición de ellos es que están en una situación ociosa y eso representa una carga social y económica para el Estado. Se alcanzaron 4 párrafos dentro del acuerdo de la solución, dentro de los que recordamos está implementar cursos a privados de libertad a través de Infoplaza, también desarrollar programas por medio de los cuales los privados de libertad puedan agruparse. Al principio se había hablado de, la propuesta en sí era de apoyarlos en microempresas, pero la comisión sabiamente decidió que eso era poco probable
sino más bien agruparlos para poder seguir capacitando, ¿no? Y desarrollando sus habilidades, de manera que cuando él saliera ya pudiera tener un oficio y mientras estaba dentro poder servir como una fuerza laboral ayudando en lo que sería artesanías, mantenimiento preventivo y correctivo en instituciones gubernamentales. Y esto le serviría como un fondo de autogestión a los centros penitenciarios. También se habló de revisar y actualizar el marco legal laboral para las personas privadas de libertad. Y también se habló de incluir en los centros penitenciarios programas de desarrollo educativo emocional, de manera que se pudiera influenciar el cambio de conducta de los privados de libertad. Estos fueron los aportes involucrados. El otro problema abordaba la situación de la comunidad LGBTA, los cuales son comúnmente discriminados, insultados y que están solicitando que se dé el marco legal para el reconocimiento de una unión civil. Se aprobaron tres párrafos en el acuerdo, que era promover el marco legal como un derecho humano para la creación de una figura en donde se reconozca la unión civil de personas del mismo sexo, solicitar al Tribunal Electoral agilizar el proceso de cambio de género, que acá la comisionada, creo que era la comisionada Tuñón, parece que estaba comentando que existe ya el proceso, pero que es muy lento. Entonces se habló de agilizar el mismo y también sensibilizar a la población en el respeto de la diversidad en el marco de los derechos humanos. Estos fueron los aportes involucrados. Y el último acuerdo al que se alcanzó hablaba de las personas con discapacidad auditiva a nivel nacional, las cuales requieren adecuaciones en los servicios y sitios públicos que les permita comunicarse de forma efectiva. En el acuerdo se hablaron 6 párrafos, entre los que estaba solicitar las adecuaciones en los servicios públicos para todo el tema de poder tener accesibilidad a lo que son videollamadas, redes sociales y plataformas virtuales. También se habló de eliminar los exámenes auditivos obligatorios para el tema de las licencias, lo que es la solicitud y la renovación de las mismas, tomando en consideración que las personas utilizan la vista para manejar. Entonces, numeral 3, también se habló de que las instituciones públicas y empresas privadas cuenten con profesionales idóneos en la interpretación de lengua de señas panameña. Incluir en el material de enseñanza obligatoria la lengua de señas en los colegios del país, fue el numeral 4. Luego se abordó el tema de exigir que se cumpla la ley en lo que se refiere a la programación televisiva sea subtitulada e interpretada. Y por último, se dijo que se iba a garantizar que los maestros y profesores con estudiantes sordos sepan comunicarse con sus estudiantes sordos a través de la lengua de señas o que, en el caso de que no puedan hacerlo, entonces cuenten con la asistencia de un intérprete. Eso fue lo que se vio en la última sesión. No sé si hay algún comentario. Hasta el momento, ¿cuántos comisionados tenemos, señora Miriam? A ver, déjame, solo contabilizo. Tenemos 6. Ok. Vamos entonces, como ya aprobaron los comisionados, a ver los formas retro. Ok, los formas retro. Antes, déjenme poner acá para poder verlo. Ok. No sé si recuerdan que todos los acuerdos que se han alcanzado acá en la comisión han tenido un tiempo, creo que de 7 días, en la plataforma para que los ciudadanos los revisen y deseen, si quieren hacer comentarios o poner deditos hacia arriba o pulgares hacia abajo como aprobación o desaprobación. Parte de la metodología del pacto es que revisemos esos acuerdos que ya pasaron por, digamos, la opinión de los ciudadanos para ver en los casos en que ellos han hecho comentarios, en los casos que han tenido agrado o desagrado. Entonces, en esta sesión vamos a revisar 4 de esos acuerdos. Ellos a nuestra comisión van a llegar por un formulario denominado forma retro, que es la retroalimentación que viene por parte de la ciudadanía. Así es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar, voy a enseñarle las tablas, le voy a enseñar las tablas, no sé si en estos momentos pueden ver mi pantalla. Sí, ahí se ve. Ok, sí, se ve. Está todo en rojo, así nos los mandaron. Estos que están en rojo, esta es la tabla completa, ¿no? Son todos los formas retro que hemos enviado, que han subido a la plataforma.
Aquí hay un total, creo que eran 40 y 39. Ok, entonces, los que están en rojo, que son los primeros, son los que han tenido comentarios por parte de la ciudadanía. Vamos a revisar, como les dije en esta sesión, los cuatro primeros. El primero que vamos a revisar, vamos a ver el número de consenso es el que ustedes ven acá, que dice VT1CO. Vamos entonces a abrirlo acá. Vamos a ver cuál es la opinión de la ciudadanía. Ok, este es el forma retro. El formulario es muy similar al formador que nosotros le enviamos con cada sesión. La fecha de publicación acá está. Cuando se cerró para que la gente comentara. Entonces, acá tienen el texto del acuerdo. Recuerdan que este acuerdo era sobre el reconocimiento y valoración de la identidad sociocultural y económica de las comunidades afrodescendientes panameñas. En lo que se acordó, se dijo íntegramente crear un centro de memoria histórica, voy a agrandarlo un poco, crear un centro de memoria histórica virtual de los datos de la presencia, participación y protagonismo histórico, social, cultural, político y económico de los afrodescendientes, para su inserción en la historia oficial del Istmo de Panamá. Fortalecer el reconocimiento de la identidad ciudadana de la comunidad afrodescendiente a través de la inserción de los datos históricos de sus aportes a la cultura panameña en la literatura educativa. Siguiente, documentar y enaltecer los aportes socioculturales en la economía, medicina, entretenimiento, educación, arte y deporte de las diferentes culturas étnicas en Panamá. Facilitar la participación representativa en el gabinete presidencial de la población multiétnica que permita fortalecer el desarrollo de la igualdad y respeto a las culturas que conviven en Panamá con capacidad profesional y técnica. Ok, este acuerdo no recibió un comentario, por una razón recibió 3 desagrados. Vamos a revisar el comentario. La ciudadanía opina. El 9 de junio, siempre y cuando se haga de forma científica para que propios y extraños podamos consultar la biblioteca con toda la documentación escrita o audiovisual creada hasta la fecha y que los funcionarios de este centro cultural tengan las herramientas digitales y la preparación histórica, documental y administrativa que les permita volcar toda esta información en la mente de nuestros estudiantes. Coordinarlo con el Ministerio de Cultura, Educación, Turismo y las universidades. Como pueden ver, esto fue más bien como una, yo diría que es como una recomendación el comentario acá. A este acuerdo, para poder, ahora, ahorita lo que estamos haciendo es finalizándolo, para poder darle trámite a varios de los aportes que se están quedando en el tintero por la falta de tiempo, hemos revisado otros aportes que queremos incluirlos. Okay, vamos a revisar los aportes. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta. Señora Miriam, ¿me ayuda? Sí, ¿alguien quiere hacer su comentario o aporte para que levanten la mano? Ok. Antes de que Gina continúe, quiero que conozcan que nuestra mesa de inclusión fue la que más comentarios recibió en toda la región transísmica. Eso es debido también a que fue la mesa que, o es la mesa que más acuerdos ha presentado. Eso es correcto. Gracias por esa, se me había olvidado de esa parte. Y es curioso porque en el inicio del pacto, el tema de inclusión fue uno de los temas que menos aportes recibió, en el sentido de que la gente opinó o aportó muy pocos comentarios al inicio, cuando se empezó a buscar lo que eran propuestas, ya fueran señalamientos o aportes. No había, digamos que en porcentaje fueron de los temas que menos la gente propuso algo, pero resulta que ahora, a la hora de opinar sobre los acuerdos, como se han alcanzado bastantes acuerdos, pues ha sido la que la ciudadanía más ha opinado,
referente a los acuerdos. Entonces, volviendo acá al tema, estamos en el primer consenso, que como les dije, es el que está acá, es VT1CO. Todos terminan en INI, todos van a, al final, tener esa palabrita INI. Entonces, sí, inicial. Uh-huh. En este acuerdo que hablaba del tema de los afrodescendientes, encontramos otros aportes que no han sido procesados, sino que están en el archivo, en los archivos nacionales, de, no los regionales, sino en los nacionales, y por eso estamos proponiendo en este caso incluir estos dos códigos. Estos amarillos que ustedes ven acá los revisamos y hemos decidido que no podremos incorporarlo a otro acuerdo que está más relacionado, pero proponemos a su consideración ingresar este, porque habla equidad de género para personas con discapacidad, adultos mayores, juventud, pueblos originarios, afrodescendientes y otras etnias. Reformar al marco legal y o normativo. Y este otro aporte que señala: Panamá es rica en diversidad de pueblos y culturas. Sin embargo, las poblaciones afrodescendientes e indígenas históricamente han estado excluidas y discriminadas por los prejuicios y estereotipos que violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución. Es por ello que se requiere el nuevo gobierno: uno, crear un sistema de estadísticas desagregadas por pueblos indígenas y afrodescendientes para visibilizar la condición socioeconómica de estas poblaciones; dos, establecer el mecanismo nacional para el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el programa de acción de Durban 2001. 3. Fortalecer la Defensoría del Pueblo para atender las violaciones de los derechos humanos y combate el racismo y la xenofobia, la intolerancia y la discriminación en todas sus formas. 4. Retomar las instancias y agendas de juventud y de pueblos afrodescendientes con sus respectivas secretarías y presupuestos. Esta propuesta es en base al quinto Pacto de Mujeres, Desarrollo e Igualdad, liderado por FONAMUP, y que surge la necesidad de las mujeres panameñas de tener políticas públicas que le reconozcan sus aportes al desarrollo nacional. Estos son un poco también ejes transversales, porque están relacionados también con el tema de equidad de género, pero también hablan de una manera significativa de lo que es la riqueza multicultural, multiétnica. Entonces, estos dos aportes es nuestra consideración para poder darle trámite, incluirlo en lo que se acordó en este formagor. Necesitaríamos que ustedes así lo, si ustedes lo consideraran que así se procediera, porque ¿qué pasa si no se incluyen en eso? Nosotros estamos a 3 semanas de finalizar, lo que significaría 6 sesiones más, creo que es así, me parece. Creo que todavía tenemos 3 semanas. Entonces, hay bastantes aportes por trabajar. Si no incluimos parte de esos aportes en los acuerdos que ya regionalmente se han tratado, corremos el riesgo de que se queden sin respuesta. Y la ciudadanía podría percibir que el trabajo realmente no se hizo. Ustedes son testigos de que se ha trabajado de manera ordenada en la comisión, pero sinceramente el tiempo nos ha faltado. Entonces, abro la oportunidad para que los comisionados expresen sus opiniones sobre lo que se ha hablado hasta el momento. Señora Vine, nos ayuda con la moderación, por favor. Sí, ok, así como lo dice Gina, entonces queremos saber si están de acuerdo en que se incluyan esos códigos ahora que están en los aportes nacionales para incluirlos en este forma retro y darlos como analizados. ¿Quién está de acuerdo? Adelante, señora Elsa, la escuchamos. Sí, yo estoy de acuerdo que se incluya, porque sí es algo que falta dentro de esto. Incluso a nivel nacional se está pidiendo igual salario, igual trabajo, comparándolo con los hombres que hacen el mismo trabajo y las mujeres ganan menos que ellos. Entonces yo creo que está muy bien y lo está pidiendo el ciudadano porque sabe que eso es cierto. Estoy de acuerdo. Está bien, señora Elsa. Gracias. ¿Alguien más quiere dar su concepto? Estamos atentos. Compañero, tengo que salir un momentito a una reunión. Yo estoy de acuerdo con que hagan esos aportes. Así que me voy a salir como una media hora, ¿sí? Y regreso.
Está bien, señora. Gracias y lo gracias. Esperamos. Yo estoy de acuerdo también. Está bien. ¿Alguien más nos quiere dar su aporte? Yo también estoy de acuerdo que se involucre allí en el formador que estamos revisando ahora mismo. Ok, ya tenemos cuatro conceptos. Okay, ¿quién entonces? ¿Más? Señor Ariel, señor Luciano. Sí, de acuerdo, sin problema. Ok. Señor Luciano, ¿qué opina? Señor Efraín. Bueno, de hecho, hasta ahora, entonces, ya está la mayoría. 4 de 6. Uh-huh. Ok, entonces se ha aprobado que en este forma retro sean incluidos los códigos que están relacionados al mismo tema, los cuales no habían sido procesados porque forman parte de los aportes que están registrados como de carácter nacional y que todavía estamos trabajando. Así que van a ser incorporados a este acuerdo para poder darle trámite. Vamos a revisar el segundo forma retro. Es el que tiene como distintivo N de nada, 5, Y, 1, B de bueno. Ok, vamos entonces a abrirlo acá. Ok, en este forma retro se habló de la promoción de programas que promuevan, por redundante, la igualdad de género. 6 párrafos. El problema decía, las mujeres de la región transísmica exigen la ejecución de planes y programas que les permita desarrollarse profesional y laboralmente en igualdad de oportunidades con equidad de género. La Comisión Temática Regional Transísmica de Inclusión acuerda, número 1, aplicar las políticas de equidad de género laboral y exigir su vigilancia permanente en el sector público y privado. Exigir la ejecución de planes y programas de apoyo para las madres solteras. 3. Construir y habilitar más centros de atención integral a la primera infancia. 4. Desarrollar iniciativas en contra de la discriminación de la mujer indígena. 5. Desarrollar programas sostenidos contra la violencia de género, incluyendo charlas con recursos audiovisuales para impartir los contenidos a los menores a nivel básico en las escuelas. Número 6, crear oficinas del Instituto Nacional de la Mujer en áreas donde se requieran para ampliar su cobertura geográfica. Este acuerdo tuvo un desagrado, que me imagino que es el comentario, sí. Acá el ciudadano señala, no se especifica qué planes y programas de apoyo para las madres solteras van a hacer, y si el apoyo es como la propuesta de aquel candidato del CD que decía que las mujeres embarazadas tendrían un subsidio estatal, ya puse mi pulgar abajo. Este comentario ciudadano, en verdad, si hubiera de repente alguna forma de mandarle como un tuit, sería bueno que los ciudadanos supieran, ellos posiblemente no saben, que la comisión trabaja en base a lo que el ciudadano propuso en la primera fase. Entonces, realmente no es atribución de los comisionados decir cuáles son los programas o los planes que se van a implementar si los ciudadanos no lo señalaron, porque parte del proceso era que, parte de la temática era que el proceso iba a darse de abajo hacia arriba y que se le iba a dar o prestar la atención, los oídos, a las propuestas que los ciudadanos dieran en la primera fase, en donde tenían que subir todas sus propuestas, ya fueran por señalamientos y problemas o por propuestas en sí, de que ideas, de que solucionaran algo. Entonces, de repente el ciudadano cuando ve esto dirá que, bueno, realmente el acuerdo en sí no dice cuáles son específicamente,
Porque los comisionados en sí no pueden inventar, y esa fue una de las reglas iniciales de este proceso, que se iba a trabajar en base estrictamente a lo que los ciudadanos hubieran dicho. Y se ha sido un poco incluso flexible para poder obviamente también rescatar el conocimiento de los expertos, que son ustedes comisionados. Se han enriquecido una que otros términos, también algunas propuestas que estaban un poquito, que les faltaba como ayuda para que quedara completa. Entonces, eso sí se ha dado, pero no se puede sacar de la nada. Eso es algo que el ciudadano no tiene conocimiento. Así es que para que tengan idea de más o menos lo que está pasando. ¿Algún comentario, duda, comentario, pregunta sobre este acuerdo y sobre el comentario hecho? ¿Alguien está interesado en hacer su comentario al respecto? No, yo creería que, bueno, ahí francamente es un tema de desconocimiento de la metodología por parte del ciudadano que hace el comentario. Pues justamente acá estamos muchas mesas, muchas organizaciones representadas, pero que sepa, en esta mesa no hay ninguna organización política y en las mesas de diálogo no hay organizaciones políticas. Son todas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pues, definitivamente cuando ponemos un comentario tipo, no, que será como la propuesta del diputado del CD, pues aquí no se trabaja en base a lo que proponga ni el CD, ni el panameñismo, ni el PRD, ni ningún otro partido político. Entonces, ciertamente parece más que todo un tema de desconocimiento, más que algo que pudiéramos revisar a profundidad realmente. Correcto. Sí. Gracias, señor Ariel. ¿Alguien más nos quiere dar su concepto? Ok, vamos a hacer entonces ahora lo que es nuevo. Señores comisionados, ayer yo les envié el correo, este archivo ustedes, yo se los envié, este que está acá, que se llama Para Retro 2021-0806. El 2021-0806 es la fecha de la sesión de hoy. Entonces, yo acabé de leer eso tiene tres pestañas. Necesito que abran el archivo los que pueden, si no lo pueden abrir, pues no hay caso, no hay problema. Pero sí van a trabajar en lo siguiente. La primera pestaña ya fue leída porque nada más eran dos aportes. La segunda pestaña contiene los aportes que deseamos incorporar al acuerdo que acabo de leer, que era este. Que era el tema de igualdad de género, que me parece que la señora Elsa estaba comentando lo del salario y lo demás. Ok, este es el texto del acuerdo, el que tienen en pantalla. Lo voy a dejar en pantalla. Y si ustedes entonces en sus computadoras pueden abrir este archivo, que es el que tiene una cantidad considerable. Estamos hablando de 58, porque la 1 no cuenta. 58 aportes nuevos que si ustedes aprueban, se incorporarían a este acuerdo. Les voy a dar un tiempo prudencial porque si no lo han revisado, que estoy segura que entre tanto trabajo y ajetreo no lo han podido revisar, yo diría que demos unos 7 minutos para que revisen el contenido de estos aportes. Todos hablan del tema de la inclusión en tema de género, igualdad de género, para que lo revisen y al pasar entonces los 7 minutos, ustedes decidan si se pueden entonces incorporar estos 58 aportes que no han sido revisados porque estaban en los archivos a nivel nacional a el acuerdo que está aquí. Les dejo aquí en pantalla el acuerdo. ¿Todos tienen el archivo? No sé si quieren el acuerdo o prefieren que abra el acuerdo es el que se puede ver y dejar en la pantalla. ¿Todos tienen su archivo para que lo lean? Si a alguno le falta, Erika, ¿me escucha? ¿Estás ahí, Erika? Adelante, Erika. Déjame, yo la contacto.
Nina, Elsa. Adelante, señora Elsa. Ya tenemos el esquema de cómo verter información, añadirla. Sí. Los que hemos revisado, por lo menos los que están aquí, están sujetos a que ustedes lo aprueben. Dentro del texto de esto no hay como nada que cambiar dentro del mismo acuerdo. Por eso es que hemos considerado que podemos incluirlo. Hemos encontrado otros aportes que son muy similares, pero sí tienen propuestas totalmente nuevas que sí tendríamos que intentar tramitar de manera independiente si llegamos a ver el archivo de mujer, para no perder en sí el aporte ciudadano. Pero los que están en esa tabla que les envié, podrían decirse que están contenidos dentro de los 6 numerales o 6 párrafos que ya se aprobaron en el acuerdo inicial. Sí, es correcto. Yo los he leído y creo que lo que hacen es apoyar expresado en los acuerdos. Siendo así, entonces, si los demás comisionados coinciden, lo único que se haría es, se tiene que hacer nuevamente el formagor, porque no sé si les comenté esa parte, de estos forma retro, de estos formularios que estamos revisando de retroalimentación, nacen entonces el acuerdo final. Todos los acuerdos iniciales que ya se subieron a la plataforma tienen el tiempo prudencial para que los ciudadanos opinen, y en los que la ciudadanía ha opinado, se va a revisar acá en la comisión y entonces se le pone la cantidad de... Si hay que hacer algún cambio, en este caso el cambio estaríamos haciendo que estamos incluyendo otros aportes, otro código de Ágora, porque están relacionados. Entonces se hace un nuevo formagor con carácter final. El nuevo formagor final va a tener lo que está aquí y va a tener entonces los códigos Ágora que estamos adicionando. De igual forma se les compartiría, creo. Ah, no, ¿verdad? Porque eso ya sería el final. Eso lo tendremos que mandar ya a la coordinación para que esos son los que van a trabajar entonces, entiendo, en la nacional. Eso ya es un acuerdo final, solamente que estamos incluyendo aportes del nivel nacional para cerrar de una vez este acuerdo. ¿Quedó aclarada la duda o persiste? ¿Tienen algún comentario al respecto para que aclaremos? ¿Les queda claro? ¿Algún comisionado no tiene el Excel que está aquí? Ok, este que se llama para retro 2021-0806. Ok, entonces ábranlos todos y vamos a darle entonces 7 minutos a los comisionados para que lean los aportes que están acá. Yo creo que algunos son unas linecitas cortitas. Entonces voy a poner el temporizador en 7 minutos, entonces, para ver si estarían de acuerdo entonces en ingresarlos o en añadirlos al texto que les dejo en pantalla. Voy a dejarlo en pantalla por si quieren revisar, ¿no? Erika, ¿quieres saber para qué? Ah, sí, ¿Erika está? ¿Erika? Sí. Si puede compartir en el chat de aquí, del Teams, el archivo que yo creo que a ella también se lo envié, el que se llama Para Retro, es un Excel. ¿Me escucha, Erika? Sí, lo tengo. Si me dan unos minutos mientras lo busco en el correo, listo. Dele, porque sé que hay comisionados que creo que van a reemplazar, así que para que lo tengan, puedan acceder al mismo documento y lo abran en su computadora y puedan ir cotejando con el acuerdo. Listo, vamos entonces voy a poner en silencio y darle 7 minutos a los comisionados para que revisen los aportes que vamos a tratar de incorporar a este acuerdo para finalizarlo. Cualquier duda, estamos aquí.
Bien, va faltando un poquito más de un minuto. No sé si algún comisionado ha encontrado alguno de los aportes de que quiera comentar. Ya va faltando menos de un minuto. Ya llegué. Bienvenida. Buenos días. Gracias. Siempre me ponen tardanza, pero bueno, no me dan a calificar. Ok, se han cumplido los 7 minutos. No sé si tuvieron tiempo de revisarlo todo o, bueno, de una manera un poco... Se los mandé ayer, pero sé que se los mandé pasado el mediodía. Como decía, los últimos... Son lineecitas bastante cortas, como el que dice acá, que las mujeres tengan el mismo salario que los hombres, lo que dice la señora Elsa. Entonces, el trato igualitario sobre los salarios, igualdad de empleo. Entonces, los de arriba sí son un poco más extensos y toman más tiempo. Pero todos, es la intención que sean incorporados entonces a este acuerdo para poder finalizarlo y poder registrar como procesados estos aportes que en verdad tienen mucha relación con el acuerdo que está acá. Sí, yo no sé, pero yo voy a poner un ejemplo que yo viví hace muchos años. Yo concursé para un organismo regional de América Latina. Era la primera mujer que concursó. Me costó que me aceptaran porque era mujer. Los mexicanos decían que una mujer, los ecuatorianos que eso que iba a ser, todos, cada uno ponía una... En Panamá la persona me dijo, ella es la que va a ser. Yo, gracias a Dios, fui muchos años, salí, después me volvieron a llamar para ocupar otra posición. Me costó porque era, claro, todos eran hombres, 17 países, yo era la única mujer, era la gerente alterna a nivel regional, y eso me costó mucho esfuerzo para lograr decir, yo soy igual que ustedes. Y al principio me querían pagar menos. Y una noche, a las 2 de la mañana, en una reunión muy borrascosa, me dijeron, ¿tú le vas a enseñar al nuevo gerente? Digo, sí, pero si me pagan igual que a los demás extranjeros, hombres que estaban aquí. Entonces, se necesita coraje, se necesita preparación, pero es fuerte cuando tú estás en medio de todos estos hombres y tú tener que estar a la par de ellos o más que ellos. Entonces, es cierto, las mujeres... es fuerte, yo lo viví hace muchos años y doy gracias a Dios que lo viví, pero era fuerte, era bien, y yo creo que eso es lo que nos pasa a las mujeres. Yo no les sentí miedo porque en mi casa nunca hubo diferencia entre hombres y mujeres, posiblemente eso fue, pero sí es un tema que las mujeres sufrimos. Yo te digo porque yo tuve esa experiencia hace muchos años y llegué a donde quería llegar y fui lo que quería hacer. Pero... Señora Virginia, una pregunta, disculpe que la interrumpa, y con relación al tiempo que le ocurrió a usted eso y al tiempo actual, ¿cree que ha habido alguna evolución, algún cambio? Yo creo que no. Mira. Yo creo que no ha habido muchos cambios, porque el problema es cultural también. La mujer, mira, yo voy a un aeropuerto, por ejemplo, y yo quiero ser igual que al hombre, yo cargo mi maleta.
yo no tengo por qué decir a qué hora soy mujer. Entonces, a veces las mujeres queremos ser mujeres en un caso y hombres, ¿no? Y que somos iguales. Entonces, tú también tienes que ver eso. Y todavía las educan y que no, esa es la niña, pero entonces yo quiero ser igual que tú y competir contigo. Entonces, yo creo que es un poco de cultura. Y yo no creo que hayamos mejorado mucho, ¿eh? Porque yo no veo muchas mujeres en el campo ese en que tú tienes que foguearte con hombres de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas. Entonces, puede ser que hayamos mejorado, pero no creo que hayamos mejorado mucho. ¿Ves? Porque, y les voy a poner otro ejemplo. Perdonen que me extienda. Mi hija es productora de televisión en Boston, Estados Unidos, en GBH Televisión. Y ella siente cuando los hombres tratan de apachurrarlas. Pero como ella se crió en mi casa, ella no se deja apachurrar. Pero ella me cuenta, mamá, si nos alelamos, los hombres quieren seguir adelante. O sea, que no nada más para mamá. ¿Ves? Entonces, esto es algo cultural del machismo. Y que nosotros las mujeres, pero tenemos que aprender cómo defender nuestra posición. No en una ser mujer, y en otra ser la dama, y en otra no sé qué. ¿Ves? Y fortalecer la educación, ¿no? Exactamente, ¿ves? Así que ya les di dos ejemplos vividos. Gracias por tu vivencia. Sí. ¿Algún otro comisionado desea expresar algo? ¿Han podido leer los aportes? Acá los aportes que estamos intentando ingresar. ¿Tienen algún comentario al respecto? ¿Hay alguno que no consideren que debe ser ingresado? Señor Juan Joaquín, bienvenido. Bienvenido. Después de tanto rato, adelante. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Bueno, siempre es un honor y un placer de verdad disfrutar de este escenario y también no me cansaré de reforzar la labor de toda una vida de nuestra querida Virginia y también de Doña Alta, que siempre han estado aquí, siempre constructivas, y también reafirmar dos puntos de vista. Uno, bueno, sí, los comentarios del documento son, todos están alineados con el reforzar. Uno, la expresión ciudadana, y dos, los acuerdos que están aquí presentados, así que me parecen bastante pertinentes. Y dos, sí, estoy también de acuerdo con doña Virginia que si han habido avances, han sido muy pocos, y no tanto como que no haya habido avances. Pude ver que hayan habido avances, pero también ha habido clarísimos retrocesos, y con la pandemia está demostrado que ha empeorado, de hecho, en la empleabilidad, en la violencia de género, etcétera, etcétera. De manera que este escenario que llamamos Pacto Bicentenario debe convertirse en una plataforma no solo durante este proceso, sino durante todo el tiempo que tenga la vigencia legítima entre la ciudadanía para montarse sobre este tema. Y digo una frase muy popular y muy sencilla. Las mujeres son la mitad de la población y son la mamá de la otra mitad de la población. Así que cualquier política pública que parta con el pie derecho, reconociendo los derechos inherentes de la mujer, va a cambiar la sociedad, porque todos sabemos que no es lo mismo $1,000 en el bolsillo de un hombre que se lo gasta un viernes, como muy seguramente el domingo ya no tenga nada, a los $3 que pueda tener una mujer y agarre y pellizca y hace, y cuando las finanzas inclusive llegan al bolsillo de la mujer, eso impacta directamente en la familia. Yo soy producto de ello. Buenos días. Eso es lo que yo quería también aportar, porque de verdad que donde metamos la nariz, nosotros necesitamos reforzar el valor de nuestras mujeres y de nuestras mujeres latinoamericanas y panameñas, que particularmente han demostrado ya con historia documentada, igual que todas las mujeres del mundo, valor, tenacidad y demás. Y estoy de acuerdo en que, como dijo doña Virginia también, que sí. Buenos días. Hola, buen día. Y de que cada mujer también tiene que ser tenaz en cuanto a los deberes y derechos, pero nosotros también los varones solidarios también convertirnos en entornos protectores de ellas mismas. Es casi como la analogía del tema de discapacidad. Muchas veces no es el tema de la limitante de la mujer, es que la sociedad está estructurada de manera que mina el campo, y debo decir un comentario más,
a veces entre las mismas mujeres también se dan cuenta. Entonces, caramba, hay que también llegar a esa docencia que es cultural, que es educación, el poder fortalecer de una manera sostenida y sostenible los derechos de la mujer y por extensión de toda la familia. Así que, pero los aportes que están aquí me parecen todos atinados para reforzar el sentido ciudadano. Gracias. Gracias, señor Joaquín. Gracias, adelante, señor Ariel, lo escuchamos. Gracias. En relación a los aportes que leíamos ahorita en el Excel, pienso que más bien se pueden como agrupar, varios de ellos hablan del mismo tema, y uno de esos temas, o dos de los grandes temas que salen es el maltrato contra la mujer y la igualdad de oportunidades laborales, con todas sus aristas, igualdad de salario, igualdad de acceso a los puestos de trabajo, igualdad de trato ya en los puestos de trabajo, entre otras cosas. Son dos problemas muy, muy vigentes, diría yo. Sí existe regulación, porque la verdad es que algunos de los aportes piden que se pasen leyes o que se, de alguna manera, se haga que las empresas o que los empleadores, por no hablar de empresas, incurran en prácticas de igualdad, lo cual es bueno, pero sí existen marcos reguladores, ¿sí? Sí existen marcos reguladores. Por ejemplo, se habla de la igualdad de salario cuando se trata de igualdad de puesto, y el Código de Trabajo es tajante en eso. Una de las normas, de los primeros artículos del Código de Trabajo, dice: a igual trabajo, igual salario. ¿Sí? Entonces, creería yo que más que, y ahí estoy como quizás navegando y no es necesario, pero creería yo que más que pasar nuevas legislaciones que quizás se puedan engrosar las que ya están, porque realmente atacan el espíritu de mucho de lo que están diciendo los ciudadanos, al menos en el tema del empleo. En el tema del empleo. Entonces, ese sería como mi punto de vista en relación a los aportes que estábamos leyendo ahorita. Gracias por su opinión. Para los que no los han incorporado un poquito más tarde, en estos momentos estamos revisando los formularios de retroalimentación, conocido como forma retro. Estamos por el segundo forma retro. Creo que es este. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo es, ayer se envió un correo electrónico con un archivo en Excel, que es el que estamos viendo acá, que contiene los aportes que nosotros consideramos que pueden ser incorporados a los acuerdos que ya la ciudadanía vio, que ya primero los acuerdos que se alcanzaron aquí anteriormente, que la ciudadanía ya ha opinado, y para poder finalizarlo y incluir estos aportes que en estos momentos no han sido procesados porque están dentro de los archivos a nivel nacional, para no dejarlos, como no correr el riesgo de que se queden sin tramitar, considerando que son los mismos elementos que ya están contenidos en este acuerdo que ya ha sido revisado, estamos tratando de ver si lo podemos entonces, con su consideración y su voto favorable, incluirlo a este acuerdo y de esta manera finalizar este acuerdo con más aportes de los que le dieron origen. Eso es lo que estamos haciendo, por eso le decía a los comisionados que abran el correo y que descarguen el archivo que se le envió, que es el que dice para retro 2021-0806. Si no lo han podido descargar, creo que la compañera Erika, la administradora de entornos virtuales, lo compartió. ¿Me confirma, Miriam, si está ya en la sala del chat? Sí, ya está en el chat. Ya está en el chat. En el chat nuestro lo pueden mirar, lo pueden descargar. Por favor, si no lo han podido abrir en el correo, descárguenlo allí para que sepa de lo que estamos hablando, para que coteje. Bueno, ya se venció el tiempo para que revisaran este archivo, que era el más largo. Este era el que más me interesaba que pudieran leer, porque estamos hablando de 58 aportes que estaríamos integrando este acuerdo. Entonces, descarguen de igual forma el documento, y todavía falta un acuerdo más que van a poder revisar
Si no hay más comentarios, vamos entonces, se pasa la votación para aprobar de que se incorporen esos acuerdos, esos aportes al acuerdo ya inicial y poder de esa manera finalizarlo en esta sesión. Ok, entonces siguiendo el mismo procedimiento que hemos empleado hasta el momento, vamos a levantar la mano para saber si están de acuerdo en anexar estos códigos de los aportes nacionales para complementarlo con este formagor que ya trabajamos. Entonces, levanten la mano quienes están de acuerdo en incluirlos. ¿Cuántos comisionados tenemos conectados? 10. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más va a votar? Ok. Tenemos 8 personas en este momento, Jim. Perfecto, entonces. Entonces se incluyen los 58 aportes Ágora Nacional. Correcto, vamos a registrarlo en nuestra tabla madre. Queda entonces aprobado también. Vamos a pasar al siguiente forma retro. Y tiene el identificativo N3B de bueno, U de unión, R de rana. Vamos a abrirlo acá. Que lo tienen en pantalla. Les leo lo que era el acuerdo. Rescate de la identidad cultural de la población indígena y afrodescendiente. En la región transísmica, la población indígena, afrodescendiente y campesina ha sido invisibilizada y experimenta discriminación en las oportunidades para su desarrollo efectivo. También perciben la dificultad de encontrar información sobre los ancestros africanos e indígenas, lo que se traduce en un grave problema de identidad, por lo que expresan que urge llenar ese vacío identitario para erradicar la ignorancia de la que nacen los problemas de discriminación que enfrenta el país desde sus orígenes. Esto no es parte del acuerdo, sino como una retrospectiva. Y acá lo que se acuerda es, número uno, construir un centro cultural donde se documente la historia de los pueblos indígenas y afrodescendientes con sus diferentes aportes a la cultura panameña, dentro de los que se destacan la construcción del ferrocarril, el Canal de Panamá, entre otros, donde se celebre, se enseñe y se investigue sobre la historia de nuestros ancestros. 2. Ejecutar proyectos de cooperación destinados a los pueblos y poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Este tuvo 2 agrados, 2 likes, no tuvo ningún pulgar hacia abajo. Se pasa a leer el comentario. La ciudadanía opina. Leer Ágora PSL4U. Además de hacer un centro cultural, deben reforzar el sentido de identidad de nuestros jóvenes. Y la mejor forma es no haciendo divisiones a la hora de hablar de folclore, artesanías y cultura panameña. Un pueblo que olvida su historia corre el peligro de desaparecer y una nación sin identidad nacional no tiene futuro. Okay. Nosotros revisamos, les soy sincera, no encontramos este código. Lo hice antes de la sesión, entró a los archivos nacionales y no lo he encontrado. No sé si alguna otra persona... No tengo respuesta. El código, por lo menos ahora que revisamos esto, no está dentro de los archivos nacionales. Vamos a hacer la consulta a nivel de coordinación, a ver qué es lo que ha sucedido. Pero puede que sea de otra mesa, ¿no? Puede de repente que se haya ido por cultura, puede ser, uh-huh. Puede ser. Yo creo que sí lo leo. Yo creo que sí lo leo. ¿Sí? Pero no te puedo decir. ¿Desean hacer un comentario? Vamos a ver entonces en la tabla de, antes del comentario, en el pararretro, sería este... Okay, déjenme revisar. No,
voy a hablar. Adelante. Adelante. Mira, yo quiero la palabra. A mí me parece que más que hacer un centro cultural, lo que tenemos es que fortalecer nuestros museos. En los museos hay espacios para... Tú vas a un museo internacional y tú ves allí la historia. Entonces, construir un centro documental, yo siento que lo hay que fortalecer los museos con los espacios para esto, pero en un centro cultural donde se demuestre la historia. Si en los museos puede haber un ala para hacer, destacar todo esto. ¿Ves? Además, es muy importante. A nosotros, lamentablemente, quitaron de las materias de la historia de Panamá con los Estados Unidos. Entonces, si es la escuela la que nos esté dando todo esto, esto debe ser materias de historia. Pero si en los currículos lo han quitado, ya no tenemos las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Y eso lo daban hasta en las escuelas privadas en quinto y sexto año. En quinto y sexto año de la escuela secundaria lo daban. Entonces, nos han quitado todo eso. ¿Cómo queremos tener toda esa cultura si nos lo quitaron en la escuela? Si en la escuela es donde tú lo aprendes. En la escuela es donde tú fortaleces tu nacionalidad, tu persona. Es allí aprendiendo la historia. Pero como la historia la quieren borrar, entonces, por eso es que eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces tenemos que las escuelas vuelvan a dar las materias que nos enseñen de dónde venimos y cómo somos. Y que los museos, crear espacios en los museos más que un centro cultural. Ese es mi aporte. Gracias. Sí. Yo también quiero hablar. Adelante, señora Alicia. Buenos días ante todos. Y luego el señor Ariel. Ajá. Estoy de acuerdo con la señora Elsa, que eso debe, toda la información de los afrodescendientes y de los indígenas deben volver a incluirse en el currículum en las escuelas. Ahorita mismo están trabajando con libros de colorear, iniciando desde, creo que es kinder o primer grado, la historia de la estura, la historia afrodescendiente, porque me parece que desde allí deben iniciar para que los que están en la escuela iniciando sepan de su cultura. Debe estar en los libros de texto, eso es lo que quiero decir. Muchas gracias. Si alguien más quiere dar su concepto. Y otra cosa también iba a decir, creo que fue en este o no sé si es el que pasó, lo que tiene que ver con nuestra cultura, nuestro folclore, que todos son importantes, no se debe destacar uno más que el otro. Muy buena su observación, muy buena. Correcto, esa fue parte de la opinión ciudadana. Uh-huh. No haciendo divisiones a la hora de hablar de folclore, artesanía y cultura panameña. Sí, por ejemplo, en todas las actividades culturales que hay, solamente llevan la pollera, y no es solamente la pollera. Es correcto, eso representa ciertamente una región, pero no la única región. Y creo que hace como 3 sesiones atrás se habló también, se llegó a un acuerdo que estaba relacionado con eso de que también se resaltaran, son otras expresiones, hay muchas expresiones culturales, de folclore a nivel nacional, y como dice la señora Alicia, pues muchas veces solamente se menciona una, cuando en realidad la diversidad es grande a nivel nacional. Uh-huh. ¿Algún otro comentario, señora Miriam? Sí, escuchemos al señor Joaquín, adelante. Era una consulta metodológica, tengo entendido de que este museo que estamos viendo ya nosotros lo habíamos evaluado, de hecho, una de las primeras sesiones en las que participamos, y en cierta medida se mantuvo con este tipo de enunciado porque era el sentir del ciudadano, ¿verdad? Claro que los comentarios aportados en este momento
tienen más visión inclusive que el propio ciudadano, y estoy totalmente de acuerdo con lo que doña Alicia y doña Virginia acaban de manifestar. Sin embargo, por temas de metodología entiendo de que esto está enunciado de la manera en que el ciudadano lo percibió, y en función de eso se articuló esta metodología, pero me imagino que es para reportar con los aportes posteriores a la luz del bloque anterior que hicimos, ¿verdad? Para estar claros, ¿no? Ok, el proceso señalaba que, como había mencionado cuando empezamos a verlo de forma retro, los acuerdos se alcanzan en base al material que suministró el ciudadano en la primera fase. Por eso es que también sucede que a veces los ciudadanos señalan que falta esto o falta lo otro. No es que falte porque los comisionados les falte inventiva. El tema es que metodológicamente los comisionados están restringidos de crear soluciones. Las soluciones vienen de los aportes que la ciudadanía suministró a la plataforma Ágora, y los comisionados, en cierta forma, lo que han ayudado es a procesarlo, a darle forma, a corregir ciertos términos, porque son los profesionales, los expertos en la materia, y se ha podido poner en orden las ideas que expresaron los ciudadanos, pero no se ha inventado nada por parte de los comisionados. Entonces, en esta fase que estamos revisando ahora, estos acuerdos que ya se alcanzaron y ya fueron expuestos en la plataforma para que los ciudadanos opinaran, la comisión es libre de tomar en consideración los aportes que acá, no es un aporte, sino más bien un comentario. Acá dice comentario recibido. En este caso, la comisión es soberana de decidir si quiere cambiar parte del contenido en relación a lo aportado aquí por ciudadano. En este caso, el aporte lo que dice es esto: además de ser un centro cultural, deben reforzar el sentido de identidad de nuestros jóvenes. Si desean, la comisión se puede agregar de alguna forma este comentario acá y se finalizaría el acuerdo. Una vez finalizado, este acuerdo ya no podría sufrir ninguna modificación. Pero tendría que hacerse en base a lo que el ciudadano opina. Él está pidiendo la palabra. Él está pidiendo la palabra. A su orden. Adelante, señora Elsa. Un poco, ya esta es la creo que la segunda que revisamos con las opiniones de los ciudadanos. Yo creo que más que hacer un cambio, porque vamos a seguir encontrando comentarios como estos, porque cada quien no se va a ver retratado o no ver retratada cosas que sabes que existen, como igual nosotros lo sabemos. Yo creo que habría que elevar esta consulta, no sé dónde, de que los ciudadanos sepan que eso es producto de lo que ellos, los ciudadanos interesados en manifestar su inquietud en torno a, lo escribieron. Y que los comisionados no han añadido nada, no porque no sepan que existen, no en estos términos, pero que les quede claro de que no es por negligencia, por falta de información, de interés de los comisionados, de que eso no se refleje allí, sino que porque no podíamos añadirle más sal a la sopa de la que le había puesto el ciudadano. Entonces, un poco eso, ¿por qué? Porque estas críticas, estos comentarios los vamos a encontrar a través de todos los acuerdos que presentemos. Porque nosotros tiramos a una piscina sin agua, pero ellos ahora tienen agua y son campeones de natación. Entonces, un poco eso, esa es mi inquietud en torno a, porque vamos a seguir viendo comentarios como que nos faltó creatividad, compromiso, información, un poco eso. Yo lo miro así, perdónenme, pero ese es mi comentario al respecto. Gracias, señora Elsa. ¿Algún otro comisionado quiere opinar? Me parece que ya se agotaron. ¿Sí? Señora no. Inés, adelante. Señora sí, adelante. Inés. El micrófono, señora Inés. Gracias. Sí, buenos días a todos. Mire, mi consulta es
que si aquí dice construir un centro de cultural y ellos están pidiendo que no quieren como la construcción de un centro, creo que una comisionada por allí lo mencionó, ¿por qué no quitamos construir y se coloca fortalecer los centros culturales donde se documente la historia de los pueblos indígenas y lo que sigue ahí todo lo demás? Ok, esta es la situación de la metodología. Cuando se aprobó del construir un centro cultural fue porque los aportes que nosotros incluimos en este acuerdo hablaban específicamente de un centro cultural. Creo que fue la comisionada Elsa que habló de los museos. En los aportes que incluimos en este acuerdo no hablaba de la palabra museo. Y bueno, estos fueron los primeros acuerdos que, si les soy sincera, en los primeros acuerdos fuimos bastante estrictos con el tema de no flexibilizar casi nada en referencia a los cambios que se le daba a los mismos aportes ciudadanos. Porque como dice la señora Elsa, es cierto, o sea, el ciudadano ahora, o sea, está simplemente viendo el resultado de lo que él mismo dijo. Y en parte eso es el sentido del proceso, es porque muchas veces la ciudadanía en general se queja de que ellos opinan, pero que al final lo que se aprueba o lo que llega a convertirse en decisiones es lo que se modifica y al final nadie le hace caso a lo que él dijo. Entonces, por eso este proceso se ha hecho de esta forma, que ha sido muy, muy, muy poco lo que se ha cambiado para tratar de mantener el sentido de lo que el ciudadano expresó. Entonces, en estos aportes no se hablaba de museo, sino de un centro cultural. Creo que no fueron muchos los aportes que estuvieron involucrados en este acuerdo. Aquí no los tengo a mano porque tendría que buscar ese formador. Pero por eso mismo es que no se hablaba de museo en los aportes, entonces no se habló de museos en sí en el mismo acuerdo. Sí, de hecho lo que estamos compartiendo son los comentarios que se hicieron a ese consenso, a ese acuerdo que se llegó. Los comentarios de algunos ciudadanos. Exacto. Que nuestra mesa fue la que más comentarios tuvo a los acuerdos. Porque igual es importante que el trabajo que ustedes hicieron, pues identifiquen las observaciones que hicieron los ciudadanos, que nos dan a entender que estaban interesados en que se les publicara el criterio que ellos habían expuesto. Correcto. ¿Algún otro comisionado va a hacer su comentario? Para aprobar la, aunque yo creo que este no tenía. No. Este es el tercer retro, ¿verdad? Vamos a ver. Okay, el tercer retro. Vamos a ver el formulario que tenemos acá. Este es el madre. Ya aprobamos o finalizamos. Uno, dos, este es el tercero. Ya no tiene, a este no se le va a agregar ningún código, igual que el que sigue. Simplemente es para finalizarlo, entonces no habría realmente que votar nada porque no le vamos a hacer ningún cambio. Simplemente se finalizaría de esta forma, sin ningún cambio, no se le va a agregar nada. Pasamos entonces a ver el último retro. El último retro es el que tiene identificación A de alfa, 3, T de tomate, U de queso. Creo que es una L. Es una L, me parece a mí. Si no es que es una I mayúscula. Vamos a verlo acá. Ok. Este tuvo 3 pulgares hacia arriba o likes y no tuvo ningún pulgar hacia abajo. El comentario, vamos primero a leer el texto del acuerdo. Ah, aquí está. No está. Ok, vamos a buscar entonces el formulario que sí debe estar, el que tenemos del foro.
señala el texto en sí. Este fue uno de los primeros textos, de los primeros acuerdos, en los que en algunas ocasiones en el mismo acuerdo no se establecía cuál era el problema, sino que nada más se señalaba cuál iba a ser la propuesta o el acuerdo que había alcanzado la mesa. Y este señalaba incluir en la organización de las actividades festivas en el corregimiento de San Felipe a los pueblos indígenas con el fin de resaltar las tradiciones de nuestras culturas. Ese fue el acuerdo. Tampoco hay ningún código que anexar porque es un acuerdo bastante específico, es bastante local, ni siquiera regional, sino local. El corregimiento de San Felipe. Vamos a abrir entonces nuevamente el retro. El comentario ciudadano dice, cerrar la brecha para la inclusión de los grupos originarios no se logra considerando actividades en forma aislada, sino coordinándolas en una política cultural nacional y no solo en San Felipe. Ampliando, viendo, y no, vuelven con el código este. Sabemos en realidad este código. Interesante. La opinión del ciudadano, en verdad, bueno, sería como dijo, creo que fue la comisionada Virginia, me parece. Importante, creo que la metodología en algún lado se habrá explicado, pero solamente las personas que habrán seguido muy de cerca el proceso del pacto. Pero este es otro ejemplo, en verdad, este fue un acuerdo regional, más bien incluso local, que se trabajó de acuerdo a un aporte específico que hablaba que eso ayudaría a lo que es la inclusión. Ciertamente el ciudadano, me parece a mí como facilitadora, que no está falso en su comentario, y lo que habría en cierta forma es replicar esa situación que se quiere hacer en San Felipe, en prácticamente todos los corregimientos del país, y no solo incluyendo a los grupos originarios, sino también incluyendo a los grupos de mujeres profesionales, incluyendo a la juventud, la infancia y también los adultos con condición de discapacidad. Entonces, yo diría que esta opinión, que es muy cierta, se ve desde el punto de vista que solamente lo ve como un acuerdo de un corregimiento, pero hay que reconocer que parte de lo que es inclusión es que hay que tratar de replicar ese ejemplo en todos lados y no solamente incluir a la población indígena. Entonces, dicho esto, se da la oportunidad a los comisionados para que opinen sobre los comentarios y sobre el acuerdo. Señora Miriam. Señor Joaquín, adelante, lo escuchamos. Estoy absolutamente de acuerdo con este planteamiento del ciudadano y con la sugerencia que nuestra querida facilitadora Tita Rosa nos sugiere, porque esta es parte del sentir ciudadano. De hecho, fíjense que muchas de las situaciones que van a haber en las 11 mesas de trabajo del Pacto del Bicentenario, multiplicado por las 4 regiones, van a tener ese clamor de que en muchas de las cosas, lo que se vive en un lugar es muy probable que se vive en el otro. Con algunos ajustes de conceptos geográficos o culturales, pero el sentir de la humanidad y de Panamá es el mismo en todos lados. Y más en inclusión. Lo otro es que bueno, un comentario que también tiene que ver con la metodología y me preocupan los tiempos, porque ya la plataforma de discusión de las mesas nacionales ya arrancó. Doña Elsa y mi persona estamos en ese nivel. Y entonces me imagino que cuando terminemos en las semanas que nos faltan, habría que entonces aportar esos insumos a la mesa nacional. ¿Es así? Aprovecho para hacer esa consulta también porque son bastante. Gracias. Gracias por su aporte. Entendemos, les soy sincera, nosotros en las comisiones regionales es muy poca la información que se nos ha facilitado sobre la metodología en la mesa nacional. Entendemos que el insumo que va a llegar allá es el que sale de acá. Por eso no sabría qué decirles si ya comenzaron las discusiones cuando acá ahora es que se están finalizando, porque en teoría y lógica dice que lo que van a trabajar allá deberían ser los acuerdos finalizados. Y ahorita pues, es que estamos finalizando, pero no sabría entonces decirle, porque en realidad desconocemos. Realmente lo que, o sea, nos han comentado es que se van a tener todos los acuerdos que se han aprobado en la regional, que en este caso serían, nosotros tenemos 48 acuerdos, de los cuales en la plataforma se han publicado como
39, o sea, regionales, porque ya se están publicando los nacionales que estamos haciendo. Pero una base de trabajo para la nacional son los acuerdos regionales que ya han culminado en inclusión. Sí, de hecho, antes de ayer, que fue la primera reunión, se nos explicó un poquito la metodología de que también está doña Elsa, que participó, se nos comentó, y aprovecho la oportunidad para comentárselo, ¿no? Tenemos en ese nivel, ya a estas alturas, antes de ayer, 576 propuestas, de tratadores de problemas en el clúster de discapacidad, en 57 propuestas de solución, 935 de oportunidad en cuanto a tratadores de problemas, 128 propuestas de solución en ese clúster de oportunidad, 70 en juventud, 53 en la solución, 58 en mujer y 47 en el tema de solución. Entonces, eso es un total de 1.639 declaratorios de problemas en toda inclusión y 343 propuestas de solución. Todo eso ya se nos montó un documento antes de ayer para el lunes. Entonces, me imagino, y aprovecho porque para comentarlo acá, porque somos los que damos el insumo para el plan nacional, que se sumará a esto lo que de aquí a 3 semanas también se termine de aportar. Entonces me parece interesante comentarles esto porque el proceso está cambiando. O sea, ya arrancó a nivel nacional y estamos en eso también. Ahora, de hecho, los temas que se manejan, supongo yo que se están manejando allí a nivel nacional, van a ser muy relacionados a lo que estamos trabajando nosotros. Va a servir de base y como de punta de lanza para que ustedes puedan ya agilizar las propuestas, ¿no? Sí, así es. Sí, considerar también que esta no es la única región, o sea, van a recibir también los acuerdos que se lograron en las otras 3 regiones. Correcto, así es. Sí. Tienen buen trabajo, señor Joaquín. Bastante trabajo y poco tiempo, así que van a tener que afilar mucho ese lápiz. Yo lo que vamos a hacer en la comisión, que yo no he estado, porque ya les digo, estaba atendiendo a mi hija, que ya se va mañana, no he entrado todavía, es que vamos a consolidar, vamos a hacer de todas las regiones a consolidar por la inclusión todo lo que pasó, lo que los ciudadanos a nivel del país, a nivel de las regiones lo van a hacer. Entonces, para poder sacar un documento final que va a llevar a crear las políticas y todo lo demás que se espera para cambiar el rumbo de este país. Porque eso es lo que se espera, ¿no? Entonces, consolidar todo. Y por eso después, cuando yo espero que cuando nos reunamos, todo esto tiene que ir en el mismo carril. Y va a ser un poco difícil, porque nosotros, por ejemplo, el grupo de nosotros que ha trabajado en esta región, a lo mejor va a ser difícil traer lo de la otra región e incorporarlo. Y muchas cosas van a ser iguales y otras cosas van a tener puntualizados en X cosas. Pero al final lo que se quiere es traer un documento a nivel del país. Y allí es donde va a estar el tambor bien puesto, ¿no? Y a mí lo que me preocupa un poco es, claro, que las personas que trabajamos aquí, el grupo, solo 2 o 3 estamos en la nacional. Y en la nacional hay gente que no ha trabajado estos temas. Entonces va a ser bien difícil. Porque vamos ¿Hay gente de otra región? No, los de aquí de nuestra región. Cuando nos presentaron la región, no hay de otra región, pero son personas que no conocen, no han trabajado en el tema como lo hemos trabajado nosotros para defenderlo un poco. No es que defender lo que ya se ha aprobado aquí, porque nosotros lo que tenemos es que fortalecer lo que se ha aprobado aquí. Exacto. Pero hay que ver qué se aprobó en la otra región y cómo lo aprobaron. Esto es un sancocho. Sí, permiso. También ahí estuvo en la reunión y doña Elsa lo vio, el compañero Franklin Pineda, que es de Chiriquí. Perdón, no conozco a los otros compañeros, pero de hecho hizo un aporte alineándolo con la Convención de Discapacidad y definitivamente que sí habría que verificar un tema de metodología, porque entiendo que sí hay que dar lectura a todo para llegar a esa consolidación que dice doña Virginia y poder entonces pasar eso a una comisión que se llama Comisión de Consolidación y Redacción, que sería la siguiente etapa ya una vez integrado todo, y sí se espera pues que se haga una lectura un poco más
profunda, digamos, para la integración del documento final. Y sí, hay personas que no conozco si han trabajado previamente en un tribunal, pero también reconozco que hay en ese nivel algunas personas de sociedad civil, algunas que vienen de la academia, por ejemplo, el profesor Gerardo Maloni, que es un referente y un sociólogo en este país en el tema de los afrodescendientes, por ejemplo, la profesora Sonia Trotman de Udela, que fue la que presentó la propuesta con Franklin de la alineación con la convención. Me imagino que también hay un perfil de gente que va a estar más enfocada en la alineación de la metodología y del documento. Entonces vamos a esperar que el tiempo nos ayude en la medida como aquí hemos hecho la tarea para que también podamos ser eficaces como lo pudimos ser. Y claro, y también aprovechar el espacio para agradecer a nuestras compañeras moderadoras que han tenido muchísima paciencia para poder orientarnos en todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, gracias, por permanecer con nosotros. Bueno, entonces, finalizamos este acuerdo también, ya que no hay realmente que aplicarle ningún, no hay que agregarle ningún cambio. Ningún cambio. Sí, vamos a cambiar el aprobado por finalizado. Ok, están siendo entonces los cuatro acuerdos que se han visto el día de hoy en formulario de retroalimentación y que pasan al estatus de finalizado. Vamos a tomar entonces un receso. Regresamos a las 10 y 17.
viendo cómo resuelvo otro problema. Ah, ya. ¿Y cómo anda el centro? Bueno, ahí tratando de que la gente, tú sabes, si uno no está ahí, siempre tiene que estar pendiente porque no hacen siempre lo que uno cree que deben hacer. Ya. Ahora hay dos voluntarias que tenemos ahí, una de Colombia y otra de Perú. Sí, sí, sí. Yo estoy esperando aquí que se arreglen los papeles, que Mahalia tiene que entregar una segunda parte, que se me dio que si salgo del país nada más puede ser 2 semanas y regresar hasta que ya me salga el resto de los papeles. Entonces sí, ya me puedo quedar en Panamá. ¿Qué sabe de la gente por acá? Porque nadie se comunica con... No. Con ella, pero no con ella. Nadie. Nadie en eso. La acabo de abrir el teléfono y vi que Marcia me puso ahí que como yo le di el apoyo de poner en la página, pues para que todo el mundo supiera lo del hijo y lo del, si alguien quería abonarle algo de platita y todo eso. Entonces me acaba de poner ahí gracias nuevamente y que ya su hijo pasó la primera fase y que está bastante fuerte y que a partir del lunes ya va para la segunda fase. Eso es lo único que sé, pero ya no me habla de más nada. ¿Por qué no lo puso en Remap? Dice que ella se salió de Remap. Eso no te puedo contestar. Yo no me dependo de ninguno de ellos. Tú y yo vamos a continuar. Ay, sí, yo no quiero ni pensar en eso. Uh-huh. Ni pensar. Cada uno hace lo que cree que debe hacer. Sí. Y uno no tiene que preocuparse porque alguien no esté. Exacto. La verdad que yo en este momento, como he andado tan estresada con este asunto que no termino nunca porque me faltan todavía algunos detalles, no me quiero pensar ni en más nada, ni siquiera me he puesto a ver qué están haciendo ni qué dicen. La verdad que no he hecho mucho esfuerzo. Nada, nada, nada más se la pasan poniendo cosas de Dios en la página, no dicen nada. Sí. Y la verdad que no tengo tiempo para eso. Sí, sí, sí. Eso me estresa mucho. Y yo estoy bien acá con mi plataforma Agora, estoy aprendiendo y participando. Ahí hoy acabaron de decir la moderadora que Joaquín, la señora Elsa y profesor Maloney, ellos están trabajando lo que es la nacional. Ah, sí. Maloney me dijo, sí, él estaba invitando para que yo me metiera en el equipo. Yo le dije a Maloney, ya yo estoy metida acá en el otro lado y honestamente no tengo tiempo. Sí. Así que ustedes encárguense de eso. Entonces, sí, el único problema que estamos teniendo, pues, que no se puede cambiar lo que las personas pusieron ahí, nada más mejorar. Entonces, no podemos estar metiendo cosas que no está ahí, pero estamos bien, estamos bien. Estamos sí, bien, bueno. pero se ha bajado bastante. Iniciamos con 18 personas, como te dije, y como hoy, nada más estamos participando 8. Mira tú, ajá. Es que la gente no tiene tiempo para estar todo el día metida en eso. Eso es demasiado trabajo. Mira que hasta tu amiga, Areli, ¿es que se llama? Ajá. ¿Cómo se fue para la comarca? Sí, pero era por 2 semanas porque ya está de regreso. Ya debe estar regresando. Sí, porque su papá está enfermo. Despidiéndose y sí. Haciendo más cosas de lo mucho que le habían guardado el grupo, que no sé qué. Yo digo, ah, bueno, ya se fue. Sí, no, ya debe estar de regreso, ya pidió 2 semanas. El papá está un poquito enfermo. Sí, yo vi cuando ella se estaba despidiendo ahí. Uh-huh. Después, hay que asumir responsabilidades porque hay tantas cosas que todo el mundo tiene compromiso. Pero lo que ellos estaban diciendo también, que la misma gente de la Nacional, porque lo que ellos quieren hacer es que cuando ellos lo mandan en la semana, que uno lo vaya trabajando en grupo para que cuando ya uno esté en la sesión, entonces ya está. Pero empezaron bien con eso y después eso quedó en nada, porque no todo el mundo tiene tiempo para sentarse a hacer eso en la semana y después para la sesión. Eso no quedó en nada. Sí, qué va. Por ejemplo, lo hacen en las mañanas. Ajá, y acuérdese que yo estoy aquí, yo tengo que llevar a la niña a la escuela 4 veces. 4 veces. Por las prácticas. Yo siento que eso está bien, sin embargo, me parece que es un proceso demasiado largo. Sí. Uh-huh. Muy largo. Debieron haberlo hecho más resumido. Sí. Que la gente participa, pero sin tanta revisión y tanto detalle, porque la verdad que no era necesario irse a esos extremos. Sí. Tal vez quisieran decirle, al final, por ser tan detallista,
la gente le va a perder el interés a eso. Sí, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, la señora Elsa y la otra señora, y cuando está Arelis también, ellos se lo pasan dando opiniones y ejemplos de cosas que está pasando actualmente. Pero de nada vale decir todo eso porque no se puede cambiar ni se puede agregar nada a lo que está ahí, así que están perdiendo el tiempo. Por ejemplo, hoy mi aporte a lo de el ciudadano dijo que él quiere que haya dentro de la cultura que se haga museos donde se destaca la historia de los indígenas y de los afrodescendientes. Entonces ellos empezaron a hablar de San Marcos, no sé qué cosa, y yo dije, no es solamente museo, sino agregar la historia dentro de los libros de texto en las escuelas. Pero eso de los textos así no es. Se pudo agregar porque el ciudadano no lo mencionó. O sea, no, eso tiene su pro y su contra. Ah, claro. Sí, porque no es solamente cultura, digo sí. Museo. Ahí lo que se quiere es que se agregue la historia a los libros de texto. Y entonces sale la señora Elsa, mira que se quitó la historia de Estados Unidos con Panamá. No vamos a pelear esa, vamos a pelear que vuelvan a poner el nuestro, que lo pongan. Pero eso lo estamos discutiendo entre nosotros, total, no podemos ponerlo en blanco y negro porque no se puede agregar ni cambiar. Hay que ahí hasta donde se puede aportar uno va a aportar. Uh-huh. Porque hay tanta solo se ya, puede no, la verdad que uh-huh. Pienso que si no se apuran a hacer eso se va a acabar el gobierno y el que viene no le va a parar bola a eso. Sí, bueno, según ellos hemos avanzado bastante y en vez de terminar en septiembre vamos a terminar el 31 de agosto, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y después qué van a hacer? Lo han dicho. Sí. Porque parece que lo están poniendo en una plataforma y las personas están contestando, están dando like. Ya. Porque hoy vimos algunos que ya dieron like y eran dos personas y nadie dijo dedo abajo. Todo el mundo tiene dedos arriba de lo que hemos hecho. No hay ninguno que lo han tumbado todavía. Pero ahí tu amigo... Oye, ¿qué va a hacer hoy? ¿Cómo está el COVID allá? Aquí donde estoy yo no está subiendo tanto, pero sí parece que van a poner exigencias que los alumnos usen mascarilla, porque ya en otros ciudades ya empezaron clases y ya tuvieron que cerrar porque los niños tuvieron COVID. Y no sé si te di la buena noticia que Mahalia se ganó otra cátedra. Ah, sí, qué bueno. Ahora la universidad. Va a ser subdirectora en la universidad. Wow, pero no sigue trabajando en la escuela entonces, ¿ya no? O sea, la escuela está dividida en dos partes. Otra escuela está dividida en la parte que es la secundaria y en la otra mitad es la Early College, que lo llaman Universidad Temprana, que son los alumnos que tienen buena nota, como mi nieta, y entonces están cogiendo materias de la universidad. Wow, qué bien. Así que a ella ganó el puesto, así que va a ganar más plata y todo. Y yo dije, guay, yo quiero un salario. Yo quiero un poquito. No, parece estudiólogo. Sí, así que ella empieza este lunes en la universidad. Qué bueno, cuánto me alegro. Dile que la felicito mucho. Sí. ¿Ella qué carrera tiene? Ella se graduó de mercadeo y aquí tiene su diploma. En Panamá ella se graduó de licenciada en administración y mercadeo y publicidad. Y acá ella cogió la carrera de educación y todo lo que es administración en escuelas y cosas así. Qué bueno,
Tiene su maestría, tiene su maestría en todo eso. Ajá. Ajá. ¿Y cómo está el esposo? Ah, Sean está bastante bien. Ellos están bastante bien, gracias a Dios. Que no quieren que me vaya porque yo no sé quién va a llevar a la niña 4 veces a la escuela, que ese es el trabajo que tengo. Dios mío. Ya empieza a Uber y pidiendo favores a gente que la lleva y la trae. Wow, pero ¿por qué no contratan un transporte? Ay, yo no sé. Eso es caro. Vamos regresando, señores comisionados. Vamos a ver entonces las propuestas que tenemos para tratar hoy. ¿Cuántos comisionados están conectados? Déjame, yo confirmo. Nos faltan algunos, tenemos 8. Ok. 7, tenemos 7. 7, porque igual ahora algunos deben estar integrándose. Vamos a coger unos 5 minutos para explicarles, Miriam, la iniciativa, la idea que tenemos, que se ha hablado mucho, de que en la última sesión pues podamos compartir un rato. Ajá. Los que estamos aquí, los que tengan la disponibilidad también, ese día cae martes. La intención es poder compartir un momento, de repente si hay la opción para poder tomarnos un té, un café o una gaseosa, los que les guste, un batido, los que quieran comer algo más fuerte también. Por eso estábamos tratando de como encontrar un sitio en donde se pudiera pues consumir alimentos para el que quiera tomar algo, y que estuviera al aire libre o que tuviera terraza y también que estuviera ubicado en una posición en donde las personas que estamos acá pudiéramos acceder de una manera fácil. Por eso se había pensado, tomando en consideración que esto es una regional y aquí hay comisionados del área de oeste, del área de norte y de la región central de la ciudad de Panamá, se había pensado como una propuesta que fuera más o menos el área que está para Albrook, ya que está al final, tiene muchos accesos, pues está cerca del Corredor Norte, la salida del Corredor Norte, para el que se moviliza el metro también está céntrico. Es una opción, entonces no sé si hay alguna otra opción que se había pensado, Miriam. Creo que una de las opciones que tenemos podría ser tal vez el Manolos, porque es un lugar que tiene bastante productos, tiene tanto comida como emparedados, té, café, está en el lugar que es más o menos Albrook. Y yo había averiguado con este restaurante que se llama Athens, pero el tema con Athens es que es un poco más pequeño, por lo menos en la terraza. Entonces, si tienen alguna otra idea, es bienvenida, y quisiéramos más que todo saber qué comisionados están a la disposición de acompañarnos ese día 31, que dicho sea de paso es el día del cumpleaños de la señora Alicia. Entonces sería el día 31, la idea, como decía Miriam, sería sesionar en la mañana y después tomarnos algo, pero dependemos de la disponibilidad y de lo que ustedes sugieran. Así es que, señores comisionados, si alguien quiere decir algo, si alguien tiene algún lugar en mente que cumpla con esos estándares, pues de que tenga un área abierta. No sé si alguno tenga alguna idea y quisiéramos saber quiénes estarían dispuestos desde hoy y a más tardar el martes saber quiénes estaríamos dispuestos a poder reunirnos el día 31 para saber cuántas personas estaríamos asistiendo. Sí, a ver, la idea sería pues sí, en la medida de lo posible terminar la sesión temprano ese martes 31, es un martes, y poder encontrarnos en la tarde, tipo 2 de la tarde, tipo 3 de la tarde, pues con el fin de, importante que nos conozcamos y ya, de hecho, pues dar por terminado nuestro trabajo, ¿no? Entonces, como ya lo mencionó Gina, optamos por ese lugar, que es una terraza, es amplia,
está en Albuquerque, pero se deja a consideración de ustedes si tienen otro lugar y qué opinan de la propuesta inicialmente. Así que escuchamos los comentarios, si les interesa y qué otras propuestas tienen. Correcto, los queremos escuchar. La otra, también habíamos hablado que de repente sesionar en la mañana, pero el tema es que no tenemos un local donde podamos establecernos como para hacer la sesión presencial, ¿no? Pero también era una opción, solo que, bueno, la opción se difumina, se desvanece por el tema de que no tenemos un local y ya sería alquilar un local para esto, ya sería como un poco costoso, tomando en consideración que todo esto lo estamos haciendo con nuestro dinero, o sea, el pacto no es que está cubriendo nada de esto, sería un lugar al que iríamos y nosotros mismos aportaríamos. Ahora, sabiendo que quizás algunos estemos en unas condiciones diferentes, si quisiéramos expresar que el tema de que de repente no hubiera suficientes recursos no sea un limitante. Si alguna persona de repente dice, bueno, no, estoy inseguro porque de repente para ese lugar no sé si me alcance, incluso hemos hecho la invitación incluso para que sepan a nuestra administradora de entornos virtuales, que es Erika, que está aquí, que está en Chiriquí, y la intención es que ella también pueda venir, pero si sabemos que de repente la situación no es muy buena, si de repente hay alguna situación especial, hablando ya de tema de recursos, que le dificulte la situación a cualquiera de los comisionados, o aparte también acá con la compañera, nos comunique o me comunique a mí personalmente y de alguna forma se encuentra el camino, pero lo principal es que podamos, y hay la intención de compartir, que podamos estar todos. Si es que ya tenemos al señor Ariel como apuntado de que él estaría dispuesto, la señora Itzel ya había confirmado, tenemos entonces ya dos confirmados. ¿Quién más está interesado? A ver, escuchamos a todos. ¿Cuántos serían más o menos? ¿Cuántos seríamos? Pero señora Virginia, a ver, nosotros tenemos calculado un aproximado de, pues que son los comisionados que han estado más activos, ¿no? Más o menos entre 12 personas, entre 10 y 12 personas, que son pero ustedes los que... ¿Sí? Depende de los que confirmen, por eso estamos tratando de confirmar para saber. Exacto, pero la idea es que confirmen, porque puede que algunos no les interesen, no puedan, tengan compromisos para ese día. Exacto, ya tenemos dos confirmados, obviamente también está confirmada Gina, y está confirmada Miriam, y está casi confirmada Erika. Y está confirmada Virginia y Elsa. Perfecto. Perdón, yo llegué tarde, ¿qué es? Bueno, la señora Alicia la esperamos en, bueno... Esto es un lugar, como le digo, está para proponerse. En Albrook, el 31 de agosto. Es mi cumpleaños, pero estoy en Texas. Ella estaba acá para esa fecha. No, I'm not. Oh, what a shame. Oye, ella va a estar virtual. Exacto. Ella va a estar virtual. Así es. Celebramos virtual. La champaña se la van a mandar virtual. Yair, ¿te parece? Sí. Es que pido disculpas también porque ando un poco apagado y es que estoy tomando un medicamento que me tienes con sueño. Es que ven quedando un poco apagado y cabeceando en la pantalla. Oh, compañero. Entendemos. Entonces lo apuntamos, señor Yair. Sí, está bien. Tengo algo que escribiste aparte también ahora. Sí, 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 sí. Yo sé que sí. Virginia y Elsa y Virginia van también. Ok, ¿les parece bien el lugar que estamos proponiendo o tienen otra alternativa? ¿Cuál es el lugar, perdón, repítalo? Estamos hablando de Manolos de Albrook porque pues es un lugar amplio y con terraza, pero si ustedes tienen otra opción, escuchamos. Bienvenida. ¿Qué opinan? Señora Gina y señora Miriam, yo vivo para el área de Chame. Así que sí, estoy acá. Todas las sesiones las he hecho virtualmente desde acá. Y también se me dificulta llegar hasta allá.
Pero o sea, estamos pensando si sesionar ese día tipo 10:30 de la mañana para que nos podamos reunir entre 2 y 3 de la tarde. Ahora, esta es la idea. O sea, sesionar por más o menos como hasta las 11. Ahora, también tenemos que tomar en consideración que tenemos que tratar de procesar la mayor cantidad, de entregar la mayor cantidad de procesado a la nacional. Pero sí, la idea es terminar más tardar 11, de manera que los que están más alejados puedan llegar al sitio. Y por eso habíamos también pensado de repente en Albrook, que es un lugar en donde llegan casi que todas las líneas, está al final de la autopista de Panamá Colón. Pero bueno, obviamente si pues se les dificulta mucho a algunos, pues no hay tema, no hay caso en esa situación. Sí me interesa entonces, o sea, si aprueban el lugar y que quieran participar, ¿quiénes? Que nos digan quiénes. Ya tenemos 7, 8 personas confirmadas, incluyendo a Erika. Está el señor Ariel, la señora Itzel, Gina, Miriam, la señora Virginia, la señora Elsa, el señor Jair y Erika. Entonces, ya. ¿No veo al señor Joaquín? El señor Joaquín no se ha conectado. El señor Luciano, ¿qué opina? Que nos tenemos calladito hoy. Ajá, y el señor Efraín también, que está en Oeste. Señor Joaquín. Señor Luciano. Bueno, vamos a dejarlo así, de repente están en el baño. Vamos a proseguir y de repente cuando finalizamos la sesión retomamos ese tema para no detener el progreso. Vamos entonces a ver las dos propuestas que queremos procesar hoy. Ok. Vamos a revisar estos aportes que ustedes están viendo acá. Los tengo en codificación. No los tengo los números de la línea porque los archivos, la verdad, para poder revisarlos, la mayor cantidad de archivos hemos tenido que aplicar filtros y, bueno, se han desordenado un poco las líneas. Entonces, estos son los aportes que queremos procesar con esta declaratoria de problema. Gran parte de la población panameña percibe discriminación por razón de género, raza, religión, clase social, entre otros, lo que les dificulta tener acceso a oportunidades, ejercer sus derechos y sentirse involucrados en las decisiones que se toman a nivel nacional. Esta declaratoria de problema fue tomada de una declaratoria de problema que se hizo a nivel regional. Se modificaron algunas palabras porque los aportes que se van a presentar ahora son un poquito distintos. Entonces, como ha pasado ya en varios de las declaratorias de problemas que hemos visto a nivel nacional, nacen de declaratorias que hemos visto a nivel regional con algunas pequeñas modificaciones. Esta imagen de acá no es una citación nacional, esto fue creo que una protesta en España. Entonces, las propuestas de solución están contenidas en todos estos aportes que ustedes ven acá. Se ha podido hacer el resumen siguiente. Número 1, realizar campañas sostenidas de comunicación para romper con los estereotipos y discriminaciones que dificultan la inclusión de todas las personas en la toma de decisiones del país. Así, este también fue tomado en parte de lo que se aprobó a nivel regional. Se le hicieron unas pequeñas modificaciones. En el número 2 dice, exigir al Estado el cumplimiento de las normas para lograr un trato igualitario y equitativo a todas las personas. Este sí está íntegro como se aprobó de manera regional. El número 3 señala, reevaluar los costos actuales para obtener el sello de género y además los costos de la implementación de la política de igualdad de género en las empresas de acuerdo a su tamaño. No sé si la comisionada Irma Tuñón está conectada. Comisionada Tuñón no está. Okay, sería bueno que pudiéramos contar con su ayuda. En este punto respondía específicamente a un aporte, creo que era una dama. Lo que ella señalaba era como que el sello de género, que es este logo que ustedes ven acá,
es parte de la iniciativa que está apoyando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y tiene que ver mucho con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, este sello aparentemente es como una certificación que se le está haciendo a las compañías cuando cumplen con una cantidad de requisitos, como el hecho de que hayan suficientes personal femenino en los puestos de toma de decisión. Son varios los requisitos que ellos establecen. Obviamente también lo que es la igualdad de salario. Entonces, según esta ciudadana, ella lo que está solicitando es que se reevalúe los costos para poder obtener esa certificación. Desconozco sinceramente la parte de cuánto cuesta, no tuve acceso a esa información. Lo que sí sé es que son estándares específicos que hay que cumplir para poder tener, son tres tipos de certificación, oro, plata y bronce. Y uno de los temas también que señala ella es que para las empresas pequeñas es muy difícil obtener este sello. Entonces ella lo que está pidiendo es que, ella lo que está diciendo es que si hay empresas pequeñas que estarían interesadas en obtener el sello o la certificación de igualdad de género, pero no cuentan con los recursos o de repente lo que ella quisiera es como que se reevaluaran cuáles son los requisitos de acuerdo al tamaño de cada empresa. Sabemos que en Panamá hay empresas que ya lo tienen, el Banco General es una que ya lo tiene. Entonces, eso es lo que ella está solicitando, que se reevalúe todo lo que son los costos y todo lo de acuerdo a lo que es el tamaño de la empresa. Entonces, número 4, tenemos empoderar a los frentes femeninos del país para ejercer una autoridad similar a la de los sindicatos. Se da la oportunidad entonces a los comisionados para que expresen su opinión. Señora, miren, nos ayuda con la moderación. Esperemos que analicen con calma, no sé si pone primero el problema y luego... Sí. Y ojalá la comisionada Irma Jane, así que vamos a dar unos minutitos para que entonces los comisionados puedan revisar y se animen entonces a intervenir. Los costos no, que esos no son costos, el perfil. Adelante, señora Virginia, para que hable si pueda. Por favor, me lo ponen de nuevo porque yo no considero que el término los costos, es el perfil, porque es como una empresa que tiene de turismo, que tienen 5 estrellas, 4 estrellas, es reevaluar el perfil actual. Entonces, el perfil no es el costo, sino cuál es el perfil que tú tienes que tener para lograr ese sello. Entonces, reevaluar los perfiles. Para mí no los costos, sino el perfil que tú tienes que tener. Entonces puede haber un perfil para las empresas grandes, un perfil para las empresas medianas, un perfil para las empresas pequeñas, para lograr tener el sello. Pero para mí no son los costos actuales, sino el perfil. ¿No conlleva ningún costo entonces poder aplicar para la Yo no creo, esos son los requisitos, pues reevaluar los requisitos. Creo que sería bueno. Ajá, requisitos. Los requisitos o perfil, como lo quieran llamar mejor, para obtener el sello, porque no son los costos. ¿Cuáles son los requisitos? Te leo. Aquí está Elsa, que también quiere opinar. Adelante. Mira, voy a leer lo que establece para las claves que deben cumplir para tener el sello. Eliminar la brecha salarial basada en género. Incrementar el número de mujeres en posiciones de toma de decisión. Mejorar el balance vida-trabajo. Impulsar la participación de mujeres en empresas no tradicionales. Erradicar el acoso sexual en ambientes laborales y utilización de lenguaje inclusivo y no sexista. En eso es que está trabajando el PNUD, pero no establece costo por esto. Aquí en lo que estoy viendo, aunque es información del PNUD, no hay información de costo. Dice que tiene más de 400 instituciones en 10 países certificadas desde el 2009. Correcto, gracias por la información.
Ok, sería entonces más bien sí el tema de los requisitos, sí. Es un sello de igualdad de género. Correcto, ese es el sello. Yo no sé si la persona de repente dirá que en las empresas pequeñas, como no hay tantos puestos de toma de decisión, desconozco porque no dio ese detalle, pero tal vez eso es lo que les está afectando, si no hay costos incluidos. Yo lo que creo es que ella, cuando dijo costos, es lo que me cuesta, pero no en valores, no en valor monetario. Exacto. Sí, puede ser. Posiblemente sí. Eso fue lo que ella, la persona quiso, porque son los requisitos, ¿no? Hay que reevaluar los requisitos. Es lo que yo considero que. Qué buen aporte. ¿Algún otro comisionado desea participar? Nos escuchamos. ¿Quién más nos quiere dar su opinión? ¿Quién más nos quiere dar su opinión? ¿Les parece que está bien planteado tanto el problema como la solución? Sí. El término frente también. Sí. Yo opino que sí. Alicia habla. Yo también. A mí me parece que sí. Ok, se pasa entonces a la votación. Vamos a votar. Entonces pasemos a la votación. Como de costumbre, por favor levantan la mano. ¿Cuántos comisionados están conectados? Bueno, déjeme, yo confirmo, señor Joaquín, señor Luciano. Presente. Ok. Presente, maestra. Ok, déjeme. Tenemos 10 comisionados. No, espérate, que el señor Efraín está... No. ¿Efraín? ¿Está conectado? No. Ni el señor Luciano se nos fue. ¿Cuántos tenemos? 8. Eso? 8. Ok. Entonces, pero tenemos ya. Sí, ya tenemos la votación. Ok. Sí, señor Luciano, ya está. 8. ¿Profesor, señor Luciano? 9 votos. Sí. 9 votos. Ok. Uh-huh. Listo, queda entonces aprobado. Hola, sí, ahí ya coloqué la manito. Ok. Perfecto, muchas Luciano. Gracias. Pasamos entonces al siguiente. Ok, vamos a ver los aportes involucrados. El formador del 4 de julio está sirviendo de base para este acuerdo que intentamos alcanzar con esta problemática. A nivel nacional, la población joven identifica cierta discriminación a nivel laboral por la falta de experiencia para asumir los cargos dentro de una empresa. De igual manera, manifiestan la necesidad de acceder a una mejor formación en áreas técnicas y que sus comunidades tengan más centros recreativos y de formación deportiva que les permita estar alejados de la delincuencia. Como son varios temas dentro de la misma problemática que del mismo tema o subtema que es juventud, recordando que muchas veces en el archivo de oportunidades hemos recibido bastantes aportes que están relacionados a la juventud. Entonces, esta es la limitación del problema. Pasamos entonces a ver la propuesta de solución en 5 párrafos. Implementar más programas en las comunidades en áreas de formación técnica que les facilite a los jóvenes el acceso al mercado laboral. 2. Crear escuelas de formación deportiva, cultural y recreativa que ayude a los jóvenes a tener una mejor utilización del tiempo libre y mejor integración social. 3. Promover en el sector público y privado la contratación de personas jóvenes que aún no tengan experiencia laboral. 4. Incentivar la formación en temas de liderazgo para jóvenes para que ellos puedan tomar decisiones y ser personas activas dentro de su comunidad. Se repitió el 4.
5, solicitar la construcción de más áreas recreativas, ciclovías, campos deportivos, espacios públicos, para el sano esparcimiento de la población joven. 6, crear centros de ayuda y prevención a jóvenes que están en riesgo social en las comunidades más vulnerables a la delincuencia. Vamos a dejarlo aquí en pantalla para que los comisionados revisen y cuando se sientan cómodos, entonces, puedan intervenir. Bueno, veo dos manos levantadas, la señora Virginia y el señor Joaquín. Escuchamos entonces a la señora Virginia, la señora Elsa. Mira, es que yo en realidad la tenía levantada, no la tenía levantada, se me quedó, pero de todas maneras. Ok. Oportunidad, no, mira, solicitar la construcción de más áreas recreativas y culturales. ¿Es por qué? La cultura está en el folclore, en otras cosas que no son nada más deporte. Porque eso, ¿te acuerdas que en el punto 2 eso fue discutido y nosotros metimos la palabra cultural cuando trabajamos este tema? Uh-huh. El punto 2, que no estaba tampoco, áreas recreativas y culturales, porque áreas recreativas y culturales. Y él se observa abajo, crear centros de prevención. Para ayudar a jóvenes. No es de ayuda y prevención, es la prevención la que va en primer lugar. Tú previenes para que no haya más gente haciendo cosas que no deben hacer. Crear centros de prevención para ayudar a jóvenes. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Algún otro comisionado desea participar? Señor Joaquín. En el 6. Sí, adelante. Ya, gracias. Gracias. Señor Joaquín, ¿nos quiere dar su concepto? Sí. Adelante. En realidad está muy bueno y igual pues estamos viendo que la problemática arriba está hablándose específicamente de las oportunidades, ¿verdad? Y estamos hablando específicamente de las oportunidades o las discriminaciones que se enfrentan a nivel laboral, ¿verdad? Y aquí obviamente habla de las áreas técnicas, sus comunidades, y obviamente vincula el tema de formación deportiva. Sin embargo, cuando vamos a la siguiente lámina, por favor, la que tenían,
yo creo que es importante que podamos establecer esa base que también es fundamental, porque recomendaría simplemente agregar en el final del enunciado número 1 el tema y emprendimiento, porque sabemos que en el contexto de la emergencia sanitaria los trabajos tradicionalmente concebidos ya no van en cierta medida a ser la tónica. Entonces, con esa palabrita, todo lo que sigue a continuación entonces se va a complementar de una manera mucho más efectiva. El tiempo libre, bueno, en el sector público y privado, es que como se limita el tema de la contratación laboral, yo creo que todavía tenemos ese chip en la cabeza. No todos vamos a tener trabajo de marcar de 8 a 4, qué pena. Pero por lo demás, todo lo demás lo veo bien. Muchas gracias por su aporte. ¿Otro comisionado quiere darnos su concepto? Los escuchamos. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Para mí está claro lo que está ahí, Miriam. Está bien, señora Alicia, gracias. Es que realmente esta propuesta es bastante parecida a otra, así que no veo que haya que agregar nada. Me parece que está bien así también. Gracias, señora Itzel. ¿Alguien más nos quiere ayudar en su aporte? Yo también la veo bastante completa porque allí menciona los programas y crear escuelas para formaciones, también la contratación para trabajo y también forma, incentiva la formación, construcción también áreas de recreativa, así que la veo bastante completa. Y el último que es la prevención, que es importante para los jóvenes que están en riesgo. Ok, entonces, no sé si hay algún nuevo concepto, si no ya pasamos a la votación. Okay. Señor Luciano, vamos a escuchar al señor Luciano. Adelante. Señor Luciano. Ok. Bueno, entonces. Quería agregar solo que si en la número 6, que dice crear centro de prevención, yo conozco de que hay algunos centros que ya están creados, así que no sé si podía agregar ahí crear, o sea, prevención y darle asistencia a los que ya están formados, pues, no sé, asistencia económica o fortalecimiento. Exactamente, sería eso, a las que ya están creadas. Fortalecer los asistentes en las comunidades más vulnerables a la delincuencia. Gracias por su recomendación. ¿Algún otro comisionado antes de pasar a la votación? ¿El señor Joaquín va a agregar algún comentario o empezamos la votación? No, eso era la manito levantada en la comentario anterior, la bajo. Ok, está bien. Ok, entonces vamos a empezar a seguir con el mismo proceso. Vamos levantando la mano para aprobar la formulación y la propuesta de solución al problema planteado. Sí, favor, tenemos 10 comisionados. Bien. Okay, listo. Gracias. Ok, 9 votos a favor. Listo, se alcanza entonces el consenso. Y se aprueba. Ok, hemos cumplido en tiempo récord el día de hoy, la sesión de hoy. No pensé que sería tan corta, la verdad, pensé que el tema de los formas retro nos iba a tomar un poco de trabajo, pero se ha cumplido. Vamos a revisar nuevamente, vamos a la agenda para ver si cumplimos. La retroalimentación. En la sesión. Va a aparecer nuevamente el documento, pero ahora sí los puedo ver. Ok, el sí, hoy es el 6 de agosto.
en el día de hoy nosotros invertimos acá el orden de la agenda. Se vio primero la revisión de los formas retros. Estos formas retros ya fueron 4 los que se revisaron en la sesión de hoy. Esperamos en la próxima sesión revisar 3. Y a 2 de esas formas retros se le añadieron aportes, códigos con nuevos aportes que están muy relacionados con lo que ya se contenía en el mismo acuerdo. Luego de eso, entonces, abordamos las dos propuestas que teníamos para esta sesión, que era el tema de la discriminación por género, raza, religión, clase social. Se acordó en entonces estos 4 párrafos el tema del sello de equidad de género. Se aclaró esa parte de que más que costos se hablara más bien de requisitos, de que se revisaran los requisitos para que las compañías pudieran aplicar y pudieran solicitar y ser certificadas como una compañía con políticas de igualdad de género. También se habló de empoderar los frentes femeninos, exigir al Estado el cumplimiento de las normas para lograr un trato igualitario y también realizar campañas sostenidas de comunicación para romper con los estereotipos. De hecho, este número 1 ya lo habíamos visto casi de forma íntegra a nivel regional. Recordándole que todos estos son los aportes que se han procesado con ese acuerdo de 4 párrafos. El segundo acuerdo, que es el que acabamos de ver, pues de la población juvenil, con el tema de la discriminación, principalmente a nivel laboral, y también la necesidad de formación y de áreas recreativas para poder mantenerlos alejados de lo que es la delincuencia. Es lo último que acabamos de aprobar en estos 6 numerales. Entonces, de esta manera, formalmente queda finalizada la sesión. De hecho, vamos a detener la grabación porque ya de esta forma queda clausurada la sesión del día de hoy.